Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo una nueva entrega de Random Games, esa sección en la que una vez a la semana, varias o ninguna según me dé, subo o bien un gameplay al azar de mis juegos favoritos de los últimos años o de los que vosotros me recomendáis en los comentarios con vuestras sugerencias. Recordad dejar vuestro mensaje con la palabra sugerencia, dos puntos, seguida del nombre del juego que os gustaría que subiera, o bien, y por último, de los que me envían las compañías de videojuegos, y en este caso hablamos de uno de los últimos. Ha sido la gente de Ripstones, que son los productores del juego, los que me han mandado un código para que pueda probarlo y compartir con todos vosotros los primeros minutos del juego. El juego está disponible desde este pasado viernes para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Bueno, si no me equivoco, de hecho para Nintendo Switch lo estará próximamente, creo que en agosto, ¿de acuerdo? A un precio reducido de menos de 15 euros. En el caso de Xbox One, tiene un parche de mejora para la versión de Xbox One X, que es la plataforma en la que yo estoy jugando. Y una vez dicho esto, chicos, vamos a empezar y vamos a ver lo que nos ofrece en sus primeros minutos de juego de Spectrum Retreat. ¡Vamos allá! Parece que alguien llama a la puerta. Lo mejor será ir a ver quién es. Nos despertamos en un hotel y no sabemos cómo hemos llegado aquí. ¿Qué ha pasado? Vamos a intentar descubrir de qué se trata. La verdad es que de momento la ambientación es bastante bonita. Hay que recordar que es un juego indie que cuesta menos de 15 euros. Vaya susto, me acaba de pegar esto. Pensé que era un bug o algo. Ah, good morning. I hope you had a restful sleep, and I do apologize for the disturbance. Hopefully you recall requesting this wake-up call. And while we iron out one or two technical difficulties, I hope you don't mind this somewhat personal touch. Breakfast is being served in our restaurant downstairs. I'll let the host know you're on your way. And please, enjoy your stay. Muy bien, ¿y eso qué es? Vale. ¿El móvil? ¿Móvil redondo? ¿En serio? ¡Vaya! Llevamos un minuto de vídeo y un logro de 50 Hz ya, no está mal, ¿no? ¿Podemos interactuar? Bueno. Pues nada, tocará ir a desayunar, ¿no? Creo que no podemos hacer nada más de momento. No podemos abrir puertas, ¿no? Por cierto, esto siempre lo hago en los juegos en primera persona, a ver si me veo los pies, ¿no? Porque parecemos un poco fantasmas. Comprueba el mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Esto? Ah, vale, el mensaje del móvil. Vale, vale. Perdonadme. Es que no me quedaba claro. Esperando. Good morning. My apologies. The elevator will be back up and running soon. Why not enjoy some breakfast while you wait? Pues vale. Restaurante. Restaurante, vamos a seguir. Ripstones presenta. Ripstones son la gente que me ha mandado el código para el juego, que son los productores, los que han puesto el dinero para que se haga el juego, básicamente. Un juego de Dan Smith. No sé quién es, si será conocido o no. Disculpar mi ignorancia. The Spectrum Retreat. Espero haberlo dicho bien. Ya sabéis que no soy Shakespeare, precisamente. Shakespeare. La ambientación no está nada mal. Supongo que usa el motor Unreal 4, ¿no? Ok, porque la verdad es que está bastante bien gráficamente. Hay que reconocer también que estoy jugando en Xbox One X, para la que recibe un parche, y obviamente, pues, no sé si irá a 4K. Yo creo que posiblemente vaya a 4K el juego, ¿eh? No sé si tendrá HDR, pero se nota que tiene más resolución. Por un segundo pensé que ponía Slender. Someone who knows how good our famous breakfasts are. Sorry to report the weather has taken a turn for the worst, but don't let that spoil your appetite. Please, make yourself comfortable in the restaurant. Vale, ahora mismo voy. A ver, un momentito, ¿qué es eso que hay ahí? Algo brilla, eso tiene que ser algo importante. Veamos, ¿de qué se trata? Ah, vamos a ver. Tiene que ser un coleccionable o algo, ¿no? Correcto, 1 de 9, ya me había parecido a mí verlo. Morning. Hope you enjoy your stay. Vaya, qué amables son estos robots.
Sí, sí, ahora voy, no te preocupes. I hear breakfast is especially good this morning. Se supone que estamos encerrados en este supuesto hotel. Vamos a ver si podemos salir, pero me da a mí que no, porque si no el juego no tendría... No, no tendría sentido. Lo dicho, el juego salió este pasado viernes, 13. Viernes día 13. Para Xbox One, PlayStation 4, PC, y según tengo entendido, de esto no estoy seguro, pero también saldrá para Nintendo Switch, y al parecer lo hará en el mes de agosto, ¿vale? Es decir, ya mismo, dentro de poquitas semanas. Voy a liberar. Actúa con normalidad. Es un poco extraño los mensajes como llegan, ¿no? Parece que no están... Good morning. Your reserved table is ready when you are, and please mind your step. Seems one of our guests left in something of a hurry. La banda sonora está genial, ¿eh? También. Hay que reconocer que está muy bien. ¿Aquí? ¿Reservado? Pues nada. Intentando conectar. ¿Y eso que hay en el suelo es sangre o qué se supone que es? ¡Ue! ¡Ya no está! Han pasado las horas volando, ¿eh? En un momento. Esto es muy raro. Esto es muy curioso porque te motiva a seguir avanzando e intentar descubrir qué está pasando aquí. Este es el típico juego de puzzles en primera persona, como hemos visto recientemente en el canal varios que os he subido y he compartido con vosotros. De hecho, los tenéis en esta sección. Atención. Hello. If you can hear this, hide your phone now. Now, hide your phone right now. Así leéis mejor, ¿no? Porque si estoy aquí abajo. Don't let the staff know you have this phone. My name's Cooper. I believe you're being held here against your will. I'm gonna try to help you, but you must do everything I say. I'm gonna send an update to your phone. This will let you receive calls from me automatically. So you can just focus on trying to act naturally. Sorry about... Oh, shit. Shit, the signal's being blocked. Just... Oh, hold on, I can fix this. Wait. Pues nada. La hemos perdido y ahora ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la habitación o...? Okay, if you can hear me, make your way to the elevator. Sí, puedo ir. Te digo que sí con la cabeza a ver si lo pillas. Porque no podemos hablar con ella directamente. Y además, ¿qué somos? ¿Somos humanos? ¿Somos un robot? ¿Somos un fantasma? No sé. No me veo las piernas. Is this working? If you're getting this, go to the elevator. Vale. Ascensor, chicos, no habitación, ascensor. Elevator. Vamos a... Por cierto. ¿Me recuerda esto? Ahora me he un flashback a la peli del Resplandor, ¿eh? Al hotel. Espero que no se aparezcan por aquí dos gemelas siniestras de estas, que si no me da un jamacuco. Elevador. Pues elevator. Vamos a por el elevador. Good. If you're at the elevator, then the tracker and the phone is working. And with any luck. Se supone que estaba averiado, ¿no? Should be working again too. Madre mía. Pedazo de aguja, ¿no? Easier than I thought. See if you can call the lift and that's it, you're nearly there. All you have to do is get to the roof. Give it a go. Ve a la azotea. Oh, bollocks. That means I couldn't upload the credentials you need. You're gonna have to hack the system from within and... Okay, everything you see, everything you hear is gonna sound crazy, but, well, hopefully not everything, but... We have to put things right, and that starts with you. Your mind, it's fragile and complicated, so... We have to do this one step at a time. I have to let you remember at your own pace. I promise I'll do whatever it takes to get you out of here. I swear it. Now, somewhere nearby, there should be a door that doesn't match the others. Your phone will let me know when you found it. I'll call you back. Vale, una puerta diferente a las demás. Una puerta diferente a las demás. Vale, son todas iguales. No sé a qué se refiere. Aquí está mi cuarto.
Pues vamos a ver si es de otro color o algo por el estilo, porque si no, yo las veo. Yo las veo todas iguales, supuestamente, salvo por el número, ¿no? Madre mía, ya estoy aquí otra vez. Esto es un pequeño, un poquito laberíntico, ¿eh? Sorry, I need to be a bit obtuse here, but it's crucial you remember at your own pace. Find a door that has something next to it. Vale, es esa. Tiene que ser esa. No puede ser otra. From the readings I'm seeing here, looks like you found it. Through that door is an access point leading to an authentication challenge. It's hard to explain, but this is how our QA technicians could get out if anything went wrong. Usually. Oh, I'm getting ahead of myself. The last code I have for this door was 1782. See if it works. Crap. That means all the access points have been reconfigured too. We're gonna have to do this manually. Okay. In case any of our early testers got locked in, keys, well, clues, were left to help them get into these access points. This whole place is about conformity. Everything's designed to provide a uniform experience. So what you have to do is find anything that stands out, that looks different, but not so much that the staff here would remove it. Vale, busquemos algo diferente. 1313, ¿no? Look out for something, anything different that stands out. Vale, vale, sí, sí, o sea, está más claro que el agua, tiene que ser eso, sí o sí. Vamos, eso antes no estaba, por cierto, ¿no? Bingo. Otro más, venga, otro 50. Vamos allá. Ahead of you, another door will lead to the authentication challenge, which you have to complete on your own. I won't be able to reach you inside. The device you have, it's not just a phone, it's... Look, this is hard to explain quickly. You'll be able to absorb and exchange certain colors. I know how that must sound. Things should make sense when you're in there. Bueno, look. Aquí llega la parte de los puzzles. A ver cómo funcionan. Puzzles en primera persona y al parecer tenemos que interactuar con colores. Vale, no puedo pasar, obviamente. Intercambiar colores. Vale, veis, ahora podemos pasar. Antes no podíamos pasar, obviamente. Vale, de momento parece fácil. Obviamente, siendo los primeros, no nos van a complicar, yo creo, mucho la vida, ¿no? Para que aprendamos, por lo menos. ¿Veis? Así no podemos pasar. Pues aquí habrá que ir. Podemos cogerlo desde lejos, ¿eh? Al parecer. Vale. Vale, aquí hay dos. Aquí hay dos. Pues no sé. No. Vale. Vamos a probar algo, entonces. Vale, dame un segundo. Amigo mío. ¿Ya está? Bueno, a ver, obviamente es la primera parte, ¿no? Pero muy fácil, ¿no? Supongo que irán subiendo el nivel de dificultad progresivamente. Digo yo. Ah, no, pues no está. Vale, ya decía yo. Hay más. Bueno. Es un comienzo, a ver. Tenemos que ir pensando en nuestros siguientes pasos, obviamente. Vamos a tener que tener tres de estos pintadas por aquí. Vale. Podemos sacarlos así. Bien. Vale. ¿Veis? Ahora no podemos salir. No podemos salir, perdón. Pues... espérate tú. Porque si quito ese de ahí... Vale. Bastante fácil, bastante intuitivo. De momento, ojo, que después supongo que las cosas van a complicarse más.
podríamos pasar. Podríamos pasar, pero que estoy pensando que seguramente me va a hacer falta. Me va a hacer falta otro, ya veréis. Creo que no lo he hecho bien eso, ¿eh? No puedo pillarlo. No. Sabía que no lo había hecho bien aquí. Vale, tengo que hacerlo de manera... Vale, tengo que hacerlo de manera que después pueda dejar pintado el otro. ¿Vale? Para que después lo tenga aquí, si no, estoy apañado. Bueno, técnicamente sería lo mismo, ¿no? Ahora me lo puedo traer conmigo. Vale, vale, vale. Vamos a hacer algo, chicos. Vamos a probar, vamos a probar. Este se viene aquí. Pillo este. Obviamente, ahora no podríamos salir. Pillo este. Vale. Vale, 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 vale. Simplemente es probar un poquito de paciencia. Tampoco... Estando en los primeros compases del juego, al menos. Espérate tú. Sí, sabía yo que se podía hacer desde lejos, pero no desde tan lejos. Vale. Sí, creo que me puede hacer falta esto, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Vale, el de abajo. El de abajo estoy protegido, ¿eh? Sí. ¿Y abajo qué tal? No sé, a ver. Vale. Ahora sí que no puedo pillar el otro. Ah, por aquí, vale. Ya está, estaba pensando, ya verás cómo la he liado. He leído que en ocasiones, si no haces bien las cosas, te toca reiniciar el puzzle desde el principio. En el análisis que leí el otro día, he leído poquito sobre el juego, no he leído mucho porque tampoco me gusta sobrecargarme de información, ¿no? Me gusta descubrir las cosas por mí mismo, no me mola... Eso, y jugar a un juego con un montón de información. Creo que le hace perder un poquito la gracia. Vale, ah, vale, claro, claro, hombre, claro, Tony, es que eres tonto. No, espérate. Primero habrá que poner aquel en otro sitio, supongo. No, no voy a poder ahora. Ahora se empieza a complicar un poquito, ¿eh? Se empieza a complicar un poquito la cosa. A ver, ¿cómo me lo monto? Algo no estoy haciendo bien. Obviamente. Tengo que poner aquel en otro sitio, pero ¿cómo lo hago? Si es que está clarísimo. ¡Ah! ¡Truán! Que no había visto yo esto. Amigo mío, ahora sí, hombre. Claro, ya está. Ya está. Hay que prestar más atención a los pequeños detalles. Mucha más atención. Ya está, chicos, ya está. Ya pasamos a la siguiente. Vale. Ahí está el ascensor.
Está interesante, la verdad, y sobre todo el precio está muy ajustado. Yo sé que vale menos, si yo me equivoco, ojo, menos de 15. A mí me, de hecho, me pareció verlo de oferta antes de que saliera oficialmente por 12 euros. Con una rebaja de 2 euros, así que el precio oficial será 14 con poco, más o menos. Al menos en Xbox, repito, ¿eh? Por aquí poca cosa puedo hacer. O voy por la derecha o voy por la izquierda, a ver. Mira, voy a empezar por la izquierda primero. Hay dos pasillos. ¡Uy! Vale. Pero claro. Vale. You have Hey. one new message. Hi, guess who's been a Mr. Forgetful Pants and left his coat in your car? Well, at least he takes after you. I know you're rushed off your feet, but I'm back to back with meetings, so if you could drop his coat off at school, that would be amazing. Love you. Bye. Uf, pues vale, entonces, yo creo que este lo podemos poner ahí. No sé, yo creo que este, ahí habrá uno que nos hará falta seguro. Entonces, pillo este. Sentido común, obviamente. Ya he visto que a veces, si hay tres seguidos, más o menos como hay que dejarlos, como norma general. Uy. Estoy en el mismo sitio de antes. Vale, pues antes hemos ido a izquierda, ahora vamos a derecha. A ver si hay lo mismo o cómo va. Siempre al revés, macho, no sé cómo lo monto. Vale. Muy intuitivo, ¿eh? Muy intuitivo, me gusta. Volvemos al punto de origen. Al revés, como siempre, para variar. Bueno, pues no ha sido tan difícil. Pensando un poquito. Últimamente me gustan mucho ese tipo de juegos de puzzles, ¿eh? En primera persona. No sé por qué. He probado varios. Y de hecho, aquí en esta sección tenéis varios vídeos. Si veis la lista de reproducción que tenéis en la descripción del vídeo. Y al final del vídeo tendréis la lista donde tocándola, pues veréis los 80 y pico vídeos que hay en esta sección. Lo dicho, tenéis ahí varios juegos. Y aún tengo la espinita clavada de subir en algún momento el Portal 1 y el 2, ¿eh? Que en su día. Bueno, me pasé el 2, el 1 no lo he jugado, pero el 1 y el 2 me gustaría traerlos al canal. Welcome back, and Otro logro más. from what I can see here, well done. I knew you'd be all right in there. Right now, everything's powered down until the next cycle. The only way to reset it is to return to your quarters, your room, and sleep. This place is built around you. I can't say any more until you see it for yourself, but we will get you out of here, whatever it takes. Get some rest. We'll speak tomorrow. Reiniciarlo, dice. ¿Cómo que reiniciarlo? Me tiembla el mando, no sé por qué. Por cierto, me he fijado en un detalle, me acabo de dar cuenta ahora. Ahora cuando salgamos, vamos a jugar unos minutitos más, ¿vale? No hay zoom, pero bueno, vamos a ver si podemos acostarnos. Pero me da a mí que esto va a ser rollo el día de la marmota, ya veréis. Otra vez nos despertamos, será el mismo día. Vamos a ver si en el calendario sé que hay ahí es el mismo día. We're still connected. That's a good sign. From here on, if we're going to make any progress, it's important not to break any patterns, to not draw attention. Oh no, act natural. Llamar a la puerta. El jersey que estaba aquí colgado no está. Ah, good morning.
I hope you had a restful sleep, and I do apologize for the disturbance. Hopefully you recall requesting this wake-up call. And while we iron out one or two technical difficulties, I hope you don't mind this somewhat personal touch. Breakfast is being served in our restaurant downstairs. I'll let the host know you're on your way. And please, enjoy your stay. Pues vale, vamos a ver lo que os he comentado del calendario. El día 20, ¿no? Se marca el mismo día, o sea, es el día de la marmota, puramente. Pero parece que hay algún cambio, en este caso no está colgado el jersey este que había. Ojo, al detalle que os he comentado antes. Ahí hay ventanas, ¿vale? En esa pared de ahí hay ventanas. Vamos a comprobar algo porque... noté algo raro. Head down to the restaurant as before. To get this cycle started before we try to subvert it. Sorry, that was overly technical. The hotel runs to a specific timetable based on fulfilling your basic physical needs. In the morning you have to feed, at night you have to rest. Until you do these things, the hotel sort of stops and waits until you complete these actions, even if they seem a bit, well, arbitrary. It's just how this place was built. Han cambiado los cuadros, ¿no? Qué raro. Lo he dicho. ¿Veis que hay ahí una pared, chicos, con ventanas? Qué raro, ¿eh? Lo he dicho. Hay una pared con ventanas que debería de ser... esta. ¿No? O son ventanas falsas o algo raro está pasando aquí. Oh, hello. As you can see... algo raro está pasando claramente porque estamos viviendo el mismo día una y otra vez, como la peli de Billy Murray, del Día de la Marmota, muy buena, por cierto. Bueno, y también como un montón de series que han tenido el típico capítulo del Día de la Marmota, ¿no? Pasó en Expediente X, un capítulo buenísimo, el del Día de la Marmota que tienen ahí. Y los cuadros, es muy raro esto, tío. Vamos a ver qué pasa abajo en el desayuno otra vez y ya supongo que lo dejaremos, ¿vale? Si os gusta el juego, si os gustaría una pequeña, porque tengo entendido que el juego no es muy largo, si os gustaría una pequeña miniserie o algo, pues decídmelo en los comentarios y apoyar dejando vuestro like, y puede que me lo piense y se venga una serie cuando tenga un poquito más de tiempo, porque ahora se vienen un montón de series nuevas al canal, ¿vale? El lunes comenzamos una, a lo largo de la semana comenzamos otra, el fin de semana otra, si va todo bien, bueno, que no, va a ser por series nuevas, chicos, ya veréis. ¿Esto cómo está todo? ¿Está todo igual? Now there's someone who knows how good our famous breakfasts are. Sorry to report. I hear breakfast is especially good this morning. Don't let that spoil your appetite. A very good morning. Sí, parece que todo sigue igual, exceptuando los cuadros que son muy raros y muy siniestros. Pues bueno, vamos a ver si podemos comer algo, desayunar. Pequeño tentempié. Good morning. Your reserved table is ready when you are. And please mind your step. Seems that Mr. Crow left in something of a hurry. Crow. Señor Crow. ¿Quién es el señor Crow? Se fue con cierta urgencia. Claro, esto es lo que vimos el otro día. O sea, el otro día, en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, perdón, macho. En el día anterior que acabamos de revivir. Ya me entendéis. Pero claro, las huellas desaparecen. Es muy raro. ¿El sonido? Es tremendamente envolvente. Lo he notado antes y he dicho, he pensado que era un fallo, pero no, no, es que estoy con los cascos 5.1, los Astro, y me doy cuenta que según voy mirando, escucho el sonido por la habitación, que parece que estoy realmente metido en el juego. Muy bueno, ¿eh? El aspecto del sonido. Hello there. This is Nurse Armstrong from St. Luke's School. Again, I have to tell you that poor little Robin has had a terrible fever since arriving this morning. It'd be best if someone could collect him. He should be at home. I hope everything Dios, is qué susto, tío. Mala gente, macho. You should get going. I don't know how long you'll have access to floor 2. That's if you have access to floor 2. Qué siniestro, ¿eh? Oh, damn it. I have to go get to the elevator. Bueno, pues tocaría ir al ascensor, al elevador, pero yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, chicos, ya, porque ya os he mostrado los 30 primeros minutos de juego. Creo que os podéis hacer una idea
de qué trata el juego. Puzzles en primera persona y de fondo tenemos esa trama que la verdad es que... Let's just say you're not the only one keeping up appearances. Incita a seguir jugando para ver qué ha ocurrido, por qué estamos aquí, qué está pasando. Me parece bastante interesante en cuanto al tema del argumento. El tema de los gráficos me parece más que correcto, teniendo en cuenta que es un juego que cuesta menos de 15 euros. Y el tema del sonido, la banda sonora y el sonido ambiental, me parece genial, de verdad que está muy bien. He leído que dura, bueno, según obviamente lo que tardemos en superar los puzzles, ¿no? Pero alrededor de unas 8 horas. Yo creo que no está nada mal en cuanto a duración, ¿eh? Así que bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí justo frente al elevador. Bueno, de hecho, vamos a probar si podemos usar el elevador para salir de dudas. Right, now for the moment of truth. See if you can access floor 2. Se supone que el objetivo es llegar a la terraza, a la sexta planta, la que pone R, ¿no? Por lo tanto, tendremos que superar varios puzzles hasta llegar ahí. Sí, chicos, parece que funciona. The credentials are surviving the daily reset, and so far, it seems you are too. Vamos a ver cómo es el segundo piso. Oh, es distinto. ¿Y eso? There should be another access point up here. Está hecho así a posta, quiero creer, ¿eh? No creo que sea un bug. Anything that distinctly stands out. You're looking for another keypad. Bueno, chicos, pues lo dicho, vamos a ir pausando y vamos a ir dejando aquí estos primeros minutos de juego de Spectrum Retreat, disponible para Xbox One, PlayStation 4, PC y próximamente, y si no me equivoco, para Nintendo Switch. Que espero que os hayan gustado. Recordad que yo he jugado la versión de Xbox One. Gracias a la gente de Ripstones por mandarme un código para que pueda probar el juego y compartirlo con todos vosotros. Decidme qué os ha parecido en los comentarios. Dejad vuestras sugerencias para próximas entregas de Random Games. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.